Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Chris Tales. Y antes de nada, vamos. Me equivoqué botón. Y sí, lo que iba a hacer realmente es. Eso es a lo que venía a dar. Y vamos a dar las monedas que faltan. Y con eso. Wow. I don't know how to thank you enough. This is gonna change my life. Como dice Bernard, le cambiará la vida. ¿Es idea mía o Bernard se ve como Armando ya cuando ya en el futuro? Pero el punto es que sí, seguirá tocando el violín en la plaza de la ciudad de Amurallá. Y listo. Y con eso hemos cambiado el futuro a Bernard. Y sí, hasta una pequeña acción puede llegar a cambiar el futuro, como darle una limosna a darle documentos a alguien o algo por el estilo. Y sí, eso debía haberlo hecho en el capítulo anterior, cuando me iba al bajo fondo de mi parte. Pude haber pasado por la ciudad muralla para darle lo que faltaba a Bernard. Y sí, voy a mirar cuánto tengo. Sí, 700 canillas. No creo que sea suficiente para mejorar las armas de nuestros héroes, así que nos vemos en el Monte Ticia. Y llegamos al Monte Ticia, ahí donde está la esa cascada de color rojo. Y sí, ahí fue donde terminé en este capítulo. Ya no podremos pasar esa cinemática de la cascada roja porque ya lo pasamos en el capítulo anterior, pero bueno, cosas que pasan. Y hablando de ello, hemos recogido todas las rosas que hay en el distrito bajo fondo, ya sea a través de en el pasado o de manos de algunos amigos de bajo, algunos vecinos de bajo fondo, de manos de Isabel y de el señor Samuel. También nos regaló las rosas. Tres rosas las hemos conseguido en el pasado y las dos nos las dieron nuestros vecinos. Y gracias a esas y gracias a ello y con ello nos y con la ayuda de Noah la colocamos en un ramo y la llevamos al monumento para dejarlas para que los difuntos sepan que los recuerdan. Es un gesto muy, muy lindo gesto de parte de tanto de Noah como de los del distrito bajo fondo y por supuesto Crystal y compañía, aunque nosotros le ayudamos. Y sí, ahora sí, vamos a seguir adelante. Uy, vaya color que tomó. Ah, ahí tenemos un robot que tomó a uno de los Muka. Y se viene una batalla. ¿Qué hago? ¿Contra quién nos enfrentaremos? Bueno, nosotros nos enfrentamos a aquellos enemigos que nos hemos enfrentado antes. Bueno, entre ellos no me acuerdo si me enfrenté. Creo que no me he enfrentado a un Muka bebé en el anterior capítulo, aunque sí,
Bueno, no pasa nada. Ya después mostraré lo del Mucha Bebé y todo el rollo. Y sí, el Mucha Bebé es como la versión del Mucha adulto en el pasado. Una pena que no tenga bestiarios. Y sí, conseguimos una campanilla. Una campanilla que nos libra del aturdimiento. O de la confusión. Voy a mirar. Se me había olvidado, sí. Nos libra del aturdimiento. Un adulto también. Y ahí tenemos un limo de agua. Un limo acuoso. A ver. Aturdido. Perfecto. Y mientras tanto le damos al boss mago. Y vamos a envenenar al boss mago, aunque no hará efecto en este lado porque con las habilidades de Hillberry. Y listo, veamos si con la otra esfera el trueno bastará para acabar con el limo acuoso. Sí, y sin críticos ni nada por decirlo, ni bueno, ni crítico, ni nada. Y listo, me va a costar más con darle a lo con el crítico que con el parry. He notado que esta mecánica se ha visto en algunos juegos como los Paper Mario. Más específicamente los dos primeros, o en el Super Mario RPG o en algunos RPGs de Mario, aunque no todos los, aunque pueda que no sea, esa mecánica no sea esté en algún otro RPG que no sea de Mario, puede ser. Y sí, vamos por el cofre. Un tumo curativo. Y sí, voy a conseguir varios objetos, ya sean consumibles o equipables, solo por cofres. No los voy a comprar ni en la armadura gato salvaje ni a los vendedores ambulantes en ciertos puntos del área. Uno de los trabajadores de Santa del procesamiento de cristales. Vaya, ese coso. No, ya sé que. Vamos a hacerle focus al limito acuoso. Aunque se ve muy enorme para ser un limito. Aturdido. Vamos a invocar el cristal del pasado para hacerle daño temporal. Y vamos a usar la ayudante venenosa en este Bosco Magus. Parry. Sí. Bueno, ya tenemos para hacer sincronización, pero no ahora. Y listo. Ya con este cristal al pasado le hemos quitado el aturdimiento a cambio del daño del límite temporal. Pude haber usado ataques físicos para darle kill, pero nada, temía que no fuera suficiente para darle kill a ese limito. Y conseguimos un collar de rosa. Veamos, ¿a quién le beneficiaría? Empezando por Christopher. Y precisamente para Christopher. Y listo. Pura coincidencia. El limite es un limo bastante grande.
Sí, sé que es babita, pero prefiero el término limo. Y listo. Tenemos a los... a los limillos acuosos. Pero voy a hacerle voy a atacar. Voy a usar esfera de trueno en el limito acuoso. Y sí. Los limillos son las versiones del futuro de los limos. ¿Por qué no? Vamos a enviarlo al pasado. Sí, esta vez no lo paralicé. Y sí, vamos a acabar con este limillo con el turno de Wilken. Sí, sabía que con... aunque claro, es Wilken. Parry. Eso es. Y sí, lo despertamos. Y vamos con las burbujas del freno en este limillo. Bueno, basta para acabar con él. Y sí, poder daño por límite temporal. Y sí, un bueno. Y vamos acá, vamos a acabar con este limo. Este limito. Aunque limito más bien limote. Y listo. Uno menos. Solo queda limillo. Podría usar la sincronización, pero no sería conveniente. Lo estaría curando en vez de hacerle daño. Y uno menos. Y sí. No estoy contando. Ah, sí. Wilken aprendió Yugandra a analizar. Yugandra Libra. Y también aprendió Lluvia Yugandras. Un sincropoder con Twisbel. El sincropoder con Wilken. Lluvia Yugandras. Quedaría perfecto para si queremos ya sea curar a nuestros aliados o envenenar a nuestros enemigos. Por el momento podemos hacer eso. Y sí, vamos a seguir. Casi me olvido por dónde iba. El cachorro y el opus procesado. Bueno, él habló pero no se escuchó debido al comentario que estaba haciendo. Disrupting the extraction process. What are you? I am a processing engine for red crystal dust. All these animals, did you kill them? Why? My instructions require the processing of animal tissue to extract red crystal dust. Your presence is decreasing the efficiency of my operation. Must leave immediately. How many does it need to kill exactly? If you continue to decrease the efficiency of my operation, you will be designated a security threat. What happens then exactly? Efficiency has passed below the security threshold, entering stealth mode. Sale huyendo por ahora. It must still be somewhere close by. Eso sí. Vamos a ver. Una taza de café. Sí. Ya vi lo que hace el teatro iris. Taza de café. Una tacita de café cargado. Que aumenta la velocidad y otorga inmunidad al aturdimiento. Hecha con los mejores granos de café añejados. Seguro que te sube la energía. El tinte de toda la vida. No sé cómo lo llamarán en tu país. Y listo. Empecemos.
Vamos a mirar. Digamos. A ver si encontramos cofres. O nos enfrentaremos al jefe. Vamos a mirar la Yucandra, analizar. Vamos a analizar a este boss comando. Aunque podría usarlo con el limillo, pero bueno, boss comando. Son los protectores del bosque. Emiten rayos del cuerpo de modo natural y cuando se desatan tormentas eléctricas, se cubren de hojas para evitar sobrecargarse. Sus cuerpos añosos, hechos de enredaderas, son resistentes. Aquí está. Es como la Pokédex. Y sí, vamos a usar. Bueno, sí. Ah, es fuerte contra el rayo y débil contra el fuego. Así que vamos a atacar normal. Absorbe el agua y es y resiste el rayo. Vamos a atacar a este boss mago para que Wilhelm los analice. Vamos a analizar al limillo acuoso. Y sí, veamos. Estos limos originarios del Monte Ticia consumieron toda su energía y experimentaron una transformación que redujo su tamaño. La energía que corre por sus cuerpos los hace muy versátiles. Y listo. Sé que me había enfrentado con ellos, pude haberlos cortado, pero antes habría que analizar con el turno de Wilhelm. Y sí, es débil al fuego y al rayo, absorbe el agua y es fuerte con resiste todo lo demás. Y conseguimos. Y sí, aquí hay un punto de guardado. Crispell, what do you want to do? Sí, ¿por qué no? O quizás. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no lo dejamos por ahí? Y más adelante nos enfrentaremos al jefe. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, ¿por qué no?, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! I want to record our progress.